Oigan, pues hoy vamos a hacer otro tour a una isla aquí cerca. Nos encontramos en la playa Carenero. De esta playa vamos a tomar el tour hacia Cayo Levantado. Cayo Levantado es un islote que se encuentra justo en la costa de Samaná. En este islote hay un hotel donde se pueden hospedar si se quieren quedar como en esta parte de Cayo Levantado. Pero si no se hospedan en el hotel, pueden acceder al cayo e incluso visitarlo sin necesidad de hospedarse. El tour nos está costando 2.500 pesos dominicanos para 3 personas. Esto es porque lo negociaron, entonces tienen que estar muy pendientes de eso, de que si quieren regatear lo pueden hacer. Y pues hasta donde lo puedan conseguir. Nos los estaban dando originalmente en 3.500, ¿no? 3.500 pesos dominicanos. Vamos a tomar la lanchita en esta playa que ya les mencioné el nombre y está realmente cerca. Me imagino que van a ser unos 5 a 7 minutos y pues ya les voy enseñando todo lo demás. Oigan, pues ya llegamos a Cayo Levantado. Como les mencioné anteriormente, dentro de este islote se encuentra un hotel que no estoy seguro cuál sea, creo que es Bahía Príncipe. Por el momento se encuentra cerrado, pero si ustedes desean hospedarse, aquí abajo les dejo un link donde pueden checar los precios. El hotel tiene una playa privada, pero también hay una playa donde pueden acceder, que es pública prácticamente, no tienen que estar hospedados en el hotel, que es a donde vamos ahorita. Estamos pasando un caminito, llegamos a un muelle. Y pues hay varios puestecitos de souvenir aquí donde pueden adquirir cosas locales, pinturas, etc. Vengo agitadísimo porque bajé corriendo, pero bueno, ahorita les voy enseñando. Algunos datos de la playa: si ustedes quieren venir pueden traer sus cosas. Nosotros tenemos una nevera con bebidas, con hielo, con unos traguitos por ahí, lo pueden hacer y no les cobran absolutamente nada. Si no, también aquí hay un bar donde ustedes pueden adquirir cócteles a diferentes precios y también pues bebidas sin alcohol. Los camastros cuestan 100 pesos dominicanos cada uno. En cualquier parte de la playa simplemente van a ver personas ahí cobrándolos y ya ustedes le dicen cuántos camastros necesitan. La playa está bonita, está muy muy bonita, el agua está bastante agradable, no hay nada de piedras, de hecho es como una playa más familiar. Si ustedes vienen con niños, esta es una muy buena recomendación, e igual si vienen con adultos mayores. No está tan exótica como las otras que visité anteriormente, pero pues tiene una magia bonita, la verdad que sí, también está chulo el lugar y sí vale la pena venir. Si traen poco tiempo para Samaná, yo les recomendaría que sí fueran mejor a Playa Frontón, a Playa Madama y todos esos lugares que ya les mostré. Y si les queda tiempo, vénganse para acá porque la verdad sí vale la pena la visita. La isla de Cayo Levantado, o también llamada Isla Bacardí, que tiene este nombre por tener las palmeras de la famosa marca. Es un lugar tranquilo donde ir para tomarse un respiro de la ciudad. Esta isla está situada en la bahía de Samaná, y la isla se puede recorrer a lo largo en solo 15 minutos. Tienes distintos lugares donde degustar comida típica de la zona, tomar algunas bebidas frescas, realizar actividades acuáticas e incluso escuchar música propia de la región.
Pueden encontrar alrededor de todo el cayo camastros que los rentan por 100 pesos dominicanos en cualquier parte que tú te quieras quedar de la playa. Nosotros escogimos sombrita porque la verdad el sol está bien fuerte. Y es 100 pesos por camastro. También hay restaurantes como este que está aquí, ahorita les muestro, donde vamos a comer al rato y ya les mostraré precios. Y todo el cayo, que es desde aquí hasta el otro lado, son como 2 kilómetros, pueden encontrar, como les mencioné, camastros. Mi nombre es Juan Carlos Babuena, trabajo aquí, también tengo embarcaciones. Si vienen a Cayo Levantado, aquí le ofrecemos langosta, camarones, pescado, pollo. La comida siempre se pide en un tiempo limitado para que salga a la hora que usted desea. Tenemos la langosta que aproximadamente cuesta 25 o 22 dólares, depende. Todo aquí es por libra, servicio por libra. El pescado aproximadamente 750 pesos y el pollo 450 pesos con arroz que sería modo de guandule, tostones y ensalada a cada servicio. Ya ustedes saben, aquí en Cayo Levantado, Bacardi Bar. Otro tip súper importante es que se traigan camisitas protectoras porque sí hay bastante sol, sí hay sombras, pero cuando ustedes se meten al agua, sí el sol está bastante picoso, bastante fuerte, entonces sí puede llegar a quemarlos bastante. Yo ya estoy quemadísimo por más que me he estado tratando de proteger. Yo me puse ahorita un poquito de bloqueador, pero pues sí, vénganse preparados para el sol porque sí está bastante fuerte. Oigan, sí está bien rico el lugar, el agua está a la temperatura perfecta porque está fría, pero con el calor que hace, no inventen, el agua está súper clarita, aparte que atrás se ve como una isla paradisíaca. Eso sí, la verdad, eso sí estoy más sorprendido con los otros lugares que visité anteriormente como Playa Frontón. Aún así no le quita la belleza a este lugar, pero me entró agua en el ojo. Aún así no le quita la belleza a este lugar porque pues sí está bien bonito. Es una playa paradisíaca de aquí de República Dominicana que es más familiar, aquí podemos encontrar más familias, más niños. Si vienen con personas mayores se pueden meter mucho más fácil a la playa porque no tiene piedras. Estoy ahogando. Y pues nada, voy a seguir nadando un rato. Después de recorrer Cayo Levantado, me fui a la playa Rincón, que está rankeada como una de las 10 playas más bonitas del mundo. Pero en sí vengo a este lugar a conocer su atractivo principal, que es el río de Caño Frío. Este río hace un recorrido para desembocar sus aguas en el mar, creando una pequeña playa que incluso al unirse con el agua del mar, mantiene temperaturas bajas, por lo que el agua resulta ser bastante fría. Bueno, este es de los últimos lugares que venimos a visitar. Este es Caño Frío. Es un río que atraviesa sobre una playa. El agua está heladísima. Es un poquito más fría que un cenote. El agua es salada. Salada y dulce, ¿no? Salada y dulce. Y el color es como un turquesa. Hay manglares en los que ustedes pueden hacer tours en lancha. Me acabo de meter y estoy temblando. Oigan, ya estamos aquí en Caño Frío y ya vamos a acceder o a ingresar al río. Pero pues algo de este lugar es que el agua es bastante helada y nadie se quiere meter, pero el truco es meterse de madrazo. ¿Quién va primero? Yo. A ver, ahí va. Dale, espérate. Dale. ¿Está bien? ¿Está frío? Vas, te toca. ¿A dónde vas? Una, dos, tres. Ya, ahora sí. Una, ahora sí ya, ¿eh? Una, dos, tres. El agua es de color turquesa, de arenas blancas y con un paisaje espectacular.
En el sitio se encuentran pequeños negocios de comida y bebidas atendidos por los habitantes de la zona. Estos ofrecen comida de mar como pescados y mariscos en sus diferentes preparaciones. El principal atractivo de la zona es hacer un pequeño recorrido en bote por las aguas del río Caño Frío, en donde podrás ver los manglares, los grandes árboles y aves que habitan este pequeño hábitat natural. Miren, esta es la parte donde se une el mar con el río, donde se junta el agua salada con el agua dulce. Y la verdad que se ve bien bello, pero bastante, bastante bello. Y hacia allá es que ya comienza el río hacia los manglares. De hecho, aquí es pura roca, no podemos ver manglares. Los manglares comienzan como por allá. Pero miren, acá está la playa y aquí se comienza todo. También podemos encontrar un caminito que, ¿cuántos kilómetros más o menos? Algunos 2.5 kilómetros. Me comentaban que puedes tomar unos lanchitos, unos barquitos que te llevan por todo esto. Obviamente por un costo extra, pero también lo puedes hacer caminando. El costo extra, según me dijeron, son 1.200 pesos dominicanos. Ya escucharon. Pero la verdad sí vale la pena que no solo se queden allá, sino también entren para que vayan viendo los paisajes, cómo va cambiando con, pues, la parte selvática con los manglares, y la tonalidad del agua sigue siendo la misma. Sí hay partes rocosas, pero también hay bastante arena. Entonces, si traen zapatitos de agua, les va a servir muchísimo. Algo que sí debo mencionar de este lugar es que es mucho más adaptable para familias, sobre todo para niños y personas mayores, ya que tiene partes accesibles para ellos y que no es tan peligroso. Hay partes profundas, no hay partes tan profundas, a diferencia de Playa Frontón, que sí lo sentí un poquito más de difícil acceso. Claro, es mucho más bello, pero sí de bastante difícil acceso. Entonces tengan eso en cuenta si vienen con personas mayores o niños, de que se puede, solo que tomen sus precauciones. O sea, quiero que vean esta partecita, parece una playa de verdad. Y está bajito, o sea, si hay unas partes donde está completamente hondo, pero aquí está bajito.